Seguimos con más información, con los nuevos aforos dispuestos por el Distrito Metropolitano de Quito a través del COE cantonal. Se disminuyen sobre todo aquellos bares, restaurantes relacionados con atención dentro de locales y afuera también, con el 70% afuera, 50% al interior de los locales. La Agencia Metropolitana de Control ha hecho algunos operativos durante estas festividades navideñas que han colocado en su cuenta de Twitter. Vamos a ver una de ellas para contextualizar la siguiente entrevista que tenemos precisamente con uno de los representantes de gremio de los bares y restaurantes. Allí precisamente hay una fotografía haciendo un control y verificación del aforo en los cines de la capital de la República, y en el tuit de la Agencia Metropolitana de Control dice: pues realizamos operativos de control para verificar aforo en cines de la capital de la República, así como también en otros locales autorizados por el Comité de Operaciones de Emergencia del COE cantonal. ¿Cuánto afecta esto a los bares y restaurantes en Quito, en el Distrito Metropolitano? Porque, claro, ya venían de una situación complicada, se había dado, digamos, algunos cambios en los aforos, pero de repente esto, tomado por la decisión del COE nacional y que ha sido replicado por el COE cantonal, no todos a propósito, ha afectado duro, sobre todo en Quito. Con nosotros a esta hora el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Distrito Metropolitano de Quito, Diego Vivera, buenos días. Sí, buenos días. Una precisión. Soy vocero director de la agremiación de restaurantes de Pichincha, Grepi. Pichincha, muchas gracias, Diego. Y también estamos ahora con la Confederación de Restaurantes del Ecuador dirigiendo. Así es que sí, efectivamente yo creo que el daño está hecho. Los bares y los restaurantes en especial de la ciudad de Quito siempre hemos sido colaboradores con la autoridad. Y por supuesto, esta no es la excepción. Fuimos la primera organización que presentó los protocolos de bioseguridad del año pasado para poder pasar de semáforo rojo a amarillo, lo recordarán. Y no nos queda más como sector formal de la economía de respetar lo que las autoridades en este punto nos han sugerido, porque seguimos pensando que todo está dentro del ámbito de la sugerencia. Las acciones que se han llevado pueden ser de buena fe, pueden ser acciones que son legítimas, pero legalmente tienen mucho que cuestionarse. La actividad del COE nacional, sin estado de excepción, es eminentemente de dirección. Ellos han hablado de determinados exhortos como que fueran medidas, y algunos COEs cantonales como Quito las han tomado parcialmente, como es el caso en especial del tema de aforos, que es lo primero a lo que me quisiera referir. En virtud de que evidentemente todo lo que representa este mes para el sector restaurantero afecta positiva o negativamente. Definitivamente las declaraciones han hecho que se caigan reservas, han hecho que muchas reservas incluso se han debido devolver a los comensales, considerando incluso que se han hecho ya gastos previos. Es del no conocer cómo es este negocio, se paga artistas, se paga insumos, se paga personal, y una vez que está todo esto pagado, que se les diga a las personas que lamentablemente se bajan a foros o que se tienen determinados requisitos para poder ingresar a un local, definitivamente es complejo. Creo que las medidas que se han dado responden, quiero pensar yo, más a un tema de prevención en un mes que tradicionalmente, no por el COVID, es un mes en que el sistema sanitario sobrepasa a veces sus capacidades por muchos problemas, desde un accidente de tránsito, problemas cardíacos, problemas incluso de depresión y demás. Evidentemente no quieren tener el riesgo de que a esto se sume el exacerbarlo con temas relacionados a esta variante del COVID
que ya ha demostrado que no tiene los efectos graves como ha tenido otras variantes. Entonces, ¿quiénes pagamos la cuenta? Paradójicamente, a quienes se nos pasa la cuenta es al sector turístico y muy en específico al sector restaurantero, que se nos limita en muchos sentidos el seguir trabajando. Así es que nuestro llamado en inicio es a la colectividad, a la gente que entienda que lo que se nos está pidiendo no responde necesariamente a lo técnico. Nos lo ha demostrado días atrás la Secretaría de Salud, que no existen datos que técnicamente justifiquen el haber pasado a una alerta naranja. Por el contrario, los datos de salud de Quito, empezando por una vacunación que ya supera el 90%, deberían llevarnos a la alerta verde, a mejorar aforos y una serie de circunstancias. Sin embargo, insisto, la alerta se da estrictamente por temas de prevención. Estamos para cumplirla y esperamos sencillamente que estos sean unos días, aunque duros, ya el principio del fin de lo que ha sido el tomarnos a nosotros como ese conejillo de Indias para o ese placebo para la gente sienta que se está haciendo algo en función de esto. Difícil meterse con el transporte público, difícil meterse con el fútbol, difícil meterse con otras actividades. Creo que nosotros hemos sido aquí, seguiremos siendo aquella fuente de reclamo a la gente que no se vacuna, de concienciación y demás. La lamentamos, pero ahí estamos para cumplir las reglas, pero seguiremos luchando para seguir manteniendo ya un 60% de negocios han quebrado y esperemos que el próximo año, al que se nos suma una subida de sueldos, cuando cerramos un año difícil, nos permita seguir adelante. ¿Tienen ustedes tal vez una cuantificación de algunos de sus colegas que hayan tenido pérdidas severas estos días de festividades al aplicar estas normativas del COE cantonal? Bueno, entenderán que esta situación es incuantificable porque podemos decirle cuántas reservaciones se han caído, pero no sabemos cuántas estuvieron en camino y se quedaron. Cuánta gente dejó de ir a un restaurante por el temor de lo que está sucediendo. Nosotros particularmente respondemos a foros técnicamente puestos antes del propio COVID por bomberos, por una serie de autoridades, a foros que responden a un diseño de un restaurante. El bajar los aforos es no entender ni siquiera cómo funciona el tema de los aforos. En cientos de ocasiones, en reuniones con las autoridades, les hemos sugerido que los aforos sean en función de distanciamiento, no de porcentaje. Nosotros mismos los cuidamos dentro de nuestros negocios, que la gente se siente lo más lejos posible y en el peor de los casos, que no es digamos, lo común, que un restaurante se llene con un aforo, evidentemente tratamos de mantener lo mínimo, lo máximo posible de distancia, es decir, mínimo 2 metros de distancia. Entonces, las pérdidas por aforos, las pérdidas por restricciones, las pérdidas por miedo, las pérdidas por una serie de situaciones se van sumando y se van acumulando. Es difícil decirlo, insisto, la autoridad no reconoce el negocio, no sabe, podrá saber y hace todo de buena voluntad. Sabemos que es buscando siempre el bienestar y la salud. Es muy distinto manejar una empresa comercial de exportación, de importación, es muy difícil compararla con un negocio de servicios, porque los servicios se prestan en el sitio, en el momento de la verdad. Si nos limitan el sitio en sí, por más protocolos que tengamos, limitan también la capacidad de la gente de tomar la decisión de ir. El pedir un carnet de vacunación efectivamente parece muy sencillo y más aún en una ciudad que 9 o más de 9 personas por cada 10 están vacunadas. Parece sencillo, pero lamentablemente mucha gente se rehúsa a hacerlo porque lo considera ilegal. De ahí nuestro pedido, repito, a la gente, a que entienda que no lo estamos haciendo por voluntad propia. No creemos que es la forma de hacer las cosas, pero tenemos que hacerlo porque nos sometemos a una autoridad que dice que nos va a clausurar, que indica que una intendencia que no tiene competencia en negocios turísticos, porque la intendencia no es la autoridad que puede controlarla, nos va a controlar, que habla ya de clausuras cuando es ilegal. Una autoridad que el año pasado, recordemos, en el 2020 declaró un estado de excepción que luego la propia Corte Suprema, después del daño que causó,
A la semana siguiente indicó que era ilegal y lo levantó enseguida. Nos deja muchas dudas, nos deja dudas de que lo que se está haciendo es con conciencia de causa, de que no es correcto, de que no está dentro de lo legal. Pero nosotros seguimos sufriendo las consecuencias porque se está aplicando o se nos indica que debemos aplicar determinadas cuestiones con las cuales la ley no las ampara. Repito, y quiero que en esto seamos muy conscientes la población, estamos cerrando un año con ventas del 2008 promedio y vamos a entrar en un próximo año con sueldos que deberían ser del 2030, con aforos que el COE Nacional ha considerado que sean del Hasta en 50% el y algunos comunicado. COEs cantonales han mejorado en algo esto. Entonces, por favor, entiéndanos, lo nuestro no es capricho, lo nuestro es una realidad. Parecería que todo el esfuerzo que hemos hecho todo este tiempo para que nosotros podamos sostenernos y mantener empleos, el llamado que ha hecho el gobierno a seguir adelante, a luchar, a motivarnos y demás, a hacernos pensar que la vacunación era el principio del fin, que la exitosa vacunación era por una reactivación económica, parecerían no estar dando resultados. Por eso confiamos que los primeros días del año y estos últimos de este año que termina, las autoridades sean empáticas con nosotros, como nosotros desde un principio hemos sido colaborándoles y seguiremos siendo, pero que ya entiendan que esto es insostenible, que todavía no están fuera del mercado todos los negocios que tienen que ir afuera del mercado, porque hay una serie de compromisos que tenemos que pagar. Esto no está resuelto, hay deudas con el SRI, hay deudas con el IES, y solo esperamos que las autoridades compensen en algo este daño que nos han hecho. Se viene una propuesta de ley de reforma laboral. Se viene una propuesta de ley de inversiones, pues esperamos que consideren nuestra situación, que la flexibilidad sea una realidad y no solamente un deseo, y que evidentemente los préstamos preferenciales con años de gracia, también sean considerados para poder pagar compromisos pasados, que es lo que nos está dejando esta pandemia y este último mes, a muchos de quienes hacemos esta industria. Diego Ibero, lamentable, sí, la verdad que es una situación muy complicada para el servicio de alimentos y bebidas. Estoy contra el tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un feliz año y solamente recordarles que esperamos que en los próximos días el COE Nacional considere que si tenemos el 100% de las personas vacunadas en nuestros negocios, pues ojalá también volvamos al 100% Del aforo. del aforo y así ir entrando en eso. Un feliz año para ustedes y compréndannos, por favor. Gracias, Diego Iberos, vocero del gremio colectivo de bares y restaurantes de Pichincha y también de la Federación Nacional de Bares y Restaurantes. 7 de la mañana, 16 minutos, 18 minutos. Vamos a la pausa, regresar hasta el presidente del Colegio de Médicos del Guayas. El impacto del COVID y la nueva variante Omicron en Guayaquil.